La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Aguardar en el crisol. Vamos a la palabra del Señor, Gálatas, justo en el capítulo 5 y el versículo 22. Gálatas 5, 22. Dice de esta manera: mas el fruto del Espíritu es, y vamos a decir, paciencia. Me llamó la atención, en nuestro material guía aparece esta ilustración. Dice que unos científicos hicieron un experimento con niños de 4 años. El experimento consistió en lo siguiente: reunir a niños, los pusieron en un salón, y luego allí en una mesa resulta que había dulces de cualquier sabor, de cualquier forma, de cualquier tamaño. Dulces, una mesa llena de dulces. ¿Ustedes se imaginan a niños de 4 años frente a una mesa con variedad de dulces? La instrucción fue la siguiente, dijo el científico: niños, ustedes pueden tomar un dulce. Yo voy a ir a hacer un mandado y regreso en unos minutos. El que espera y no toma ningún dulce, cuando yo regrese, va a recibir 2 dulces. Imagínense. Y entonces él salió. La reacción del grupo fue la siguiente: la mayoría simplemente fue a la mesa, tomó su dulce de preferencia, le quitó el envoltorio y empezó a disfrutarlo. Pero hubo un grupo de niños que miraba los dulces, se saboreaba, miraban cómo los demás disfrutaban de su dulce, pero ellos esperaron ahí. Y cuando regresó la persona, cumplió su promesa. Lo interesante fue esto, que el científico le dio seguimiento a la conducta de cada uno de ellos. Y por supuesto, había 2 grupos, el grupo que no esperó y el grupo que sí esperó. ¿Cuáles fueron algunos de los hallazgos que se publicaron posterior a eso? Bueno, los que habían esperado resultaron mejor en la adaptación, fueron mejores estudiantes y fueron más seguros en sí mismos que los que no esperaron. Al parecer, una conclusión de ese estudio decía, la paciencia indicaba algo mayor, algo importante en el carácter humano. Por ende, no es de extrañar que el mismo Dios nos aconseje a que cultivemos la paciencia. Y por eso, uno de los frutos del Espíritu es precisamente desarrollar paciencia. ¿Por qué a veces nos desesperamos? Queremos las cosas ya. Porque nosotros tenemos esa exigencia como humanos. Sin embargo, Dios está diciendo, tranquilo, paciencia, paciencia. Y ya lo vimos, Dios es un Dios de paciencia, sus hijos deben tener paciencia. En el caso de David tuvo paciencia, en el caso de Elías no tuvo paciencia, no esperó y las cosas no fueron tan bien. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? 3 lecciones. Primera, roguemos que el Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida. Solo Él puede producir ese fruto llamado paciencia en nuestra vida. 2. Aprendamos a esperar en el tiempo de Dios y no apresurarnos en el tiempo humano. Al final, Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Y número 3, la paciencia es la muestra visible de una vida que confía plenamente en Dios, aún en momentos difíciles de nuestra vida. Soy Ever Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.